hecho? ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece. No es su culpa haberse enamorado de Mike. Ana lleva tiempo detrás de él. Solo protejo a mi amiga, Em. Solo porque sea presidente de la clase no significa que sea de todas. Mike es mío. Oye, Em, no soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Mike, soy Hannah. Hey, Hannah. Oye, ¿viste eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. ¡Cielos, Josh! Hermanito, nos volviste a superar. ¡Ay, por Dios! ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? Recibí tu nota. Al final me llamaste. Quizá tengamos que, ¿sabes?, besarnos y ver a dónde llegamos. Oh, claro que sí. ¡Ay, por Dios! ¡Se está quitando la camisa! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Matt! ¿Qué están haciendo aquí? Lo... ¡Hannah! Lo siento, Hannah. Mira, se nos fue de las manos, pero... Una broma tonta. ¡Diablos! Ustedes son unos idiotas. ¿Lo sabían? ¡Hannah! ¡Josh! ¡Mierda! ¡Chicos! ¡Hay alguien afuera! ¿Qué mierda? ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada. No aguanta las bromas. Era solo una broma, Han. ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando, Beth. No iba en serio. ¡Idiotas! ¡Ana! ¡Ana! Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? ¡Carajo! Ha ha!
carajo. Demonios, Hannah. ¿Dónde estás? Mío, debes estar congelada. Toma, ten mi abrigo. Soy tan tonta. Soy una idiota. ¡Ay, Dios mío! Antes de empezar, quiero asegurarme de que entiendes varias cuestiones. Mira, nadie puede cambiar el pasado. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante, abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes. No lo olvides mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien. Te comprometiste a participar en este juego. Es un paso importante. Voy a ayudarte durante el proceso. A veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas, pero estoy aquí para que, por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superar la adversidad. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Puedes tomar una carta
y mirar atentamente la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. ¿Qué sentiste al ver esa imagen? Y recuerda, di la verdad. Oh, muy bien. ¿Y cómo te hace sentir feliz? Oh. Interesante. Interesante. ¿Entonces te alegraría pasar una semana entera aquí, sin compañía? Ah, ¿y si te dijera que esta casa de campo estaba encantada? Ah, lo que se oculta tras el velo de la muerte es, al fin y al cabo, lo más desconocido. ¿Y qué podría producir más terror que la incertidumbre? Ah, lo siento, nos quedamos sin tiempo, pero volveremos a hablar muy pronto. Hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, responsable de las investigaciones. Gracias por invitarme, Martín. Nuestros oyentes, nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas. Hoy es un año. Internaron en la tormenta de nieve. ¿Algún responsable? Oficialmente, no. Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción porque el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona, pero creemos que no pudieron alejarse tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por acompañarnos, amigo. Pensamientos están con los Washington y su hijo Josh en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Hola, amigos y seguidores. Bien, volvamos a empezar. Muy bien. Pues, saludos, amigos y fans. Es increíble tenerlos a todos de regreso este año. Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. Bien, trataré rápidamente ese tema tabú.
por un momento del que nadie quiere hablar. Sé que están todos muy preocupados por mí y sé que será muy duro para todos regresar a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepan que para mí significa mucho que hagamos esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo en honor de mis hermanas. Ya saben. Ok, pues vamos a festejar como estrellas porno y disfrutemos de un viaje inolvidable. ¡Sí! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Dios, olvídalo. Amiguita, ¿tienes hambre? ¿Eh?
genial. ¿Y arriba? Chris, ¿estás ahí? ¿Tu mochila está aquí, tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Hola, ¿qué tenemos aquí? ¡Ajá! Mira quién es. Hola, curioso. ¿Chris? Lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Ah, estaba vibrando. Genial. Bueno, pues gracias por avisarme. Ya me encargo yo. Ah, pues encontré algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Ven, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar.